Hola, què tal? Avui al plató de l'Íntim, Coyote Dax. El seu veritable nom és Dax Alejandro La Rosa, però tots el coneixem com Coyote Dax. Mexicà de naixement, va provar fortuna a Amèrica cantant country. Va començar amb el grup Los Fantasmas del Caribe. La seva cançó No rompas más mi pobre corazón el va llançar a la fama, especialment a Espanya. La cançó és una versió en espanyol del tema Aki Breaky Heart del nord-americà Billy Ray Cyrus. La seva coreografia va revolucionar tot el país. L'any 2020 va fer-ne un remix, però no va poder treure'n cap videoclip per la pandèmia i el confinament. També ha participat a dos realities a Espanya, a Gran Hermano VIP el 2004 i el Reencuentro el 2011. El sobrenom de Coyote li van posar als seus amics perquè sempre volia estar sol, per cantar, per veure un rodeo a Monterrey, per veure cavalls en llibertat, per pensar. Li agrada la natura i el camp i és un home de casa seva. Avui coneixem en Coyote Dax i la represa de la seva carrera musical a l'Íntim. Coyote Dax, benvingut i ben retrobat de nou. Muchas gracias, pues yo pues encantado de estar otra vez aquí en esta casa, mi casa, que siempre me ha abierto las puertas en toda mi carrera desde el inicio hasta este nuevo comienzo. Digo nuevo comienzo porque pues estuve de parranda mucho tiempo y ahora vengo con mucha fuerza con mi nuevo tema, El Coyote ya llegó y vengo para quedarme. Que precisamente de aquí a pocos días te veremos en Sabadell. Sí, gracias a Dios, estaré el día sábado, el día 4, en el Teatro de Sabadell, el cual, pues tengo mucha expectativa porque, como quien dice, después de mucho tiempo, es como que mi primer encuentro con mi público. Coyote, ¿por qué esta ausencia tan larga en el tiempo? Pues mira, básicamente se debe a temas personales, también obviamente temas profesionales con las discográficas, el cual pues no cuajamos, no llegamos a un acuerdo satisfactorio tanto para ambas partes. Siempre, a veces las compañías discográficas pues siempre piensan más en ellos que en el propio artista. Entonces esto pues me creó conflictos profesionales y compromisos, el cual pues no podía adquirir con otras personas por el tema pues obviamente de contratos, etcétera, exclusividad, hasta que no se terminaran obviamente pues los términos o el tiempo de firmación de firmar ese contrato. Entonces pues a raíz de todo esto pues me puse a componer canciones. O sea, todo este tiempo que estuve de parranda me puse a componer canciones, el cual pues ahorita tengo entre unas 40, 50 canciones hechas y de mi autoría, el cual quiero, y estoy ansioso de que mi público, la gente que me conoce, que conoció mis orígenes con el No Rompas, Arriba Abajo, etcétera, conozca mis nuevas creaciones y obviamente pues la nueva generación. Al llarg d'aquest programa farem una mica de repàs de tota la trajectòria de Coyote Dax, coneixerem una mica més de la seva vida també, si ell ens ho permet, que ja m'ha dit que sí, que tranquil·la, que pregunti el que vulgui. Ja ho veieu que ell entén força bé el català i també parla una mica, m'has dit. Sí, parlo una mica, de hecho, me ha sortit una cançó molt maca, eh? Sí, ja ho sé, la posarem. Té una cançó en català, també, que la posarem avui, però si us sembla, comencem amb la cançó que el va fer conegut l'any 2001, que era aquesta. Mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tú ni caución. Coyote, aquesta cançó va fer que la gent conegués abans la teva música i el ball que tu mateix. Sí. Así ha pasado, o sea, primero se escuchó la música y el baile y después aparecí yo como imagen y como artista. Es curioso que me está pasando lo mismo con las nuevas generaciones. La canción se sigue escuchando, el No Rompas, claro, la gente que conoce la cara de Coyote, está igual, ¿eh? Es que no sé por qué te pones gafas, porque parece que no haya pasado el tiempo para ti. Realmente fíjate que es algo que todo el mundo me dice. No sé si es genética, es que yo soy una persona que soy deportista. No tomo, no bebo, soy una persona que mantengo obviamente los horarios, como, o sea, me mantengo
como saludablemente, y yo creo que pues esto también ayuda. O sea, no sé si es por eso, pero tuve la oportunidad de estar en un festival hace 2 días en Santa Cruz de Tenerife, y estuve con King Africa, que realmente también creo que es de la misma línea que yo, está igualito, y vi estuve el honor de ver a Melody. Uh-huh. Y yo conocí a Melody cuando cantaba la del Gorila, que era una niña de 12, 13 años o 10, y la vi ahorita, y ella dijo, coño, Coyote, qué bárbaro. O sea, la verdad es como si te hubiera visto hace una semana, cuando era niña, pero ahora ya es una hermosa mujer, etcétera, etcétera, y dices, o sea, ¿para qué, cómo cambia la cosa? Pero qué bueno que me mantengo joven. No, tú te mantienes estupendo. ¿Tú te esperabas este gran éxito con No rompas más? Mira, realmente cuando a mí me ofrecieron hacer el... Cuando nació Coyote Dax, porque yo venía obviamente, como dicen, de un grupo musical muy famoso, y empezaba obviamente a hacer mi carrera como solista, y me ofrecieron hacer las canciones de la línea country. Yo, obviamente, pues yo vengo de un país obviamente con tendencias musicales mucho más caribeñas, más merengue, más salsa, más reggae, más cumbia, etcétera. Salsa y volver, o sea, a ver, cantar el estilo country, sí escuchaba country, porque escuchaba a Gar Bruce, a Alan Jackson, a Rick Treviño, que es un cantante mexicano con orígenes estadounidenses, y cantaba música country en español y en inglés. Y cuando me ofrecieron, obviamente, cantar las canciones No rompas para traerlas a Europa, a España, yo fui el primero que dije, pues sí, es una oportunidad más, yo solamente he conquistado de alguna manera, o me conocen en este continente, Santo Centro y Sudamérica, y Estados Unidos, y dije, bueno, es una oportunidad más. Y cuando salió la canción, como dices tú, primero salió la canción, el baile, y mi imagen no. Y empezó a gustar, y empezó la gente como que a adaptar la canción. Claro, pues ya cuando salió la imagen y vieron obviamente, pues, no el personaje, sino obviamente mi sello como artista, empezó a funcionar bien. Y tuvo el éxito, y gracias a él, pues yo sigo latente y sigo presente en estos tiempos a pesar de mi ausencia. Sí, porque es una canción que no deja nunca de sonar. No, y fíjate que alguien me hizo una pregunta y alguien me dio un consejo muy grande. Que es un artista que en paz descanse, es una gran artista, se llamaba la mexicana, la Rocío Dúrcal. Uh-huh. Ella me dijo una vez en un avión, y estábamos hablando, y me dijo, cuando me preguntan, oye, Coyote, ¿no te preocupa que una canción tuya no esté ahorita en primer lugar o no estés ahorita sonando en ninguna radio? Y yo le dije, pues mira, no, porque a mí me dijo Rocío Dúrcal, me dijo, el artista es aquel que perdura durante todo el tiempo y traspasa el tiempo y las épocas venideras. Aquel artista que su canción o su imagen perdura a través de los tiempos. No importa si pasa hoy, si es 1, 2, 3 canciones, da igual. El artista que hace huella y que es leyenda, seguirá siendo leyenda hasta que te mueras. Y ya después de tu muerte seguirá siendo el artista. No como lo hoy en día, que hay muchos artistas, no... Muy efímeros, de una canción, adiós, de una canción, o sea, no tanto que sea una canción, no, pero desaparece, sino que es un tema, igual a 10 años, las nuevas generaciones dicen, bueno, ¿y este qué es? No, al año ya. Yo tengo la suerte de que a pesar de todo este tiempo, que esto salió en el 2001, ojo, y fue ayer, pues, o sea, yo me veo como si fuera ayer. Eso es verdad. Sigo sonando y sigo estando presente. Claro, es verdad, las nuevas generaciones no conocen la cara de Coyote, ahora sí. Conozcan la cara de Coyote, coño. Pero sí tengo esa suerte. Y también una cosa que pegó muy fuerte y que todavía hoy sigue pegando y que en todas las academias y a tot arreu la podien veure com l'assajaven a les sales de ball, etc. Era la line dance que acompanyava doncs, aquesta cançó, que he buscat unes imatges qualsevol d'un grup de gent pues, practicant-lo. ¿Sabes? Esto, hemos puesto gente mayor expresamente, pero es que lo hemos encontrado con niños pequeños, con escuelas, con salas de baile, con profesionales, o sea, todo el mundo bailaba tu canción, eso también acompaña todavía más. Ayuda, es verdad. Pues mira, yo, o sea, realmente yo tengo que estar agradecido con España, con más que todo con Cataluña, por eso hice la canción en catalán, obviamente por como para darles un tributo, un agradecimiento, una contribución al idioma.
¿El por qué? Porque pues obviamente gracias a este país y básicamente a Cataluña, pues me han hecho sentir querido, apoyado y aceptado en su comunidad. Entonces, mi mejor manera pues de agradecerle todo esto así. Y obviamente pues donde más nacieron las escuelas country y donde más se baila country es aquí en Cataluña. Y gracias a ti, precisamente. Bueno, ellos también porque han querido bailar. Mayoritariamente, mayoritariamente. Hemos visto en el vídeo introductorio que te pusieron el nombre de Coyote por esa soledad que te gusta sentir, que parece un poco contradictorio viendo tu trayectoria, ¿no? Y que soy bastante cachondo, que eso sí, no, parece, mentira. No, pero que parece así como... A mí me ha sorprendido, ¿no? Te gusta estar solo pensando, viendo caballos, viendo rodeos... Tú sabes lo que pasa, es que depende de cómo interpretes la soledad. O sea, a mí la soledad me gusta, es para concentrarme, para analizar, para crear canciones, para vivir mi yo interno, poder a veces centrarme, porque a veces uno en el camino o en cómo va la vida, a veces pierdes un poco los pies o pierdes la tierra, y esos momentos de soledad me hacen centrarme, o sea, ser quien soy, pensar como persona, qué soy como ser humano y qué quiero dar a los demás. Pero primero tengo que pensar en mí, o sea, yo para hacerte feliz a ti, o a mis hijos, a mi mujer, o a mis hermanos, o a mis amigos, primero tengo que ser yo feliz. Si yo no soy feliz, ¿cómo te puedo dar felicidad a otros? Entonces, en eso tomarse. El Coyote Dax nace, el nombre Coyote Dax nace porque a pesar de que soy así muy chicharechero, alegre y todo, no me gusta mucho la fiesta. O sea, de verdad, ir a una discoteca, no, como no fumo, pues no me gusta el humo, el ruido, la gente gritando, estar gritando en una discoteca cuando está el pum, 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 no se oye nada, uy, no, eso lo odio. Entonces yo prefiero la soledad, estar tranquilo en mi casa, viendo las montañas, el sol, la luna, etcétera, y estar en mí. Entonces, me acuerdo cuando estaba grabando el disco de Me Vale, los mexicanos, los productores mexicanos, que es Carlos Carrera y Alex Carrera, ellos querían, ellos eran muy bochincheros, querían todo el tiempo a discotecas y a bailar y eso. Y yo les decía, ay no, tío, es que yo... Y entonces uno de estos me dice, uy, mira, a este le sacó las mías, me parece un cuyón. Coyón en México es como cobarde, tímido, oh, mucho, mucho, pero ahora la verdad nada de nada. Y alguien dijo, ah, sí, parece un coyote. Y mira, ese coyote se quedó, coño, Coyote Dax. Oh, mira, ahí está el nombre del artista, Coyote Dax. Coyote Dax, porque tu nombre es Dax de la Rosa, o Dax, sea que te fue, parece hecho expresamente, pero sí, así, te clava. Clavadito. Clavado, quedé. Clavado. ¿Y ahora dónde vives, Coyote? Mira, ahorita estoy, bueno, yo vivo aquí en Cataluña, ahora estoy ahorita en México, me fui obviamente por problemas más personales, falleció mi madre, sí. Pues bueno, cosas que pasan a todos, me tuve que ir a México, estuve en México todo este tiempo, pero ahora que pasó el tiempo y que obviamente pues vengo con mucho más fuerza y vengo para quedarme, ya estoy en planes obviamente de regresar. Ahorita estoy en México, o sea, estoy viajando. Estoy ida y vuelta, pero estoy ya en proceso de estar otra vez aquí, radicar aquí en este país tan maravilloso que obviamente pues me abrió las puertas. De hecho, pues tengo nacionalidad española también porque mis abuelos eran canarios. Entonces, pues de alguna manera, pues estoy en proceso para venir otra vez acá. Uno de tus grandes éxitos también, me gustaría verlo, fue Arriba y Abajo, que fue otra canción, sí, que sonó mucho. Y había otra. Sí. Mira. Sí. Dale tu cuerpo, alegría. Ah, no, esa no es. Esa no es tuya. La canta bien, pero... A Serejé, ¿no? Sí. No hemos juntado al Coyote a Mal Arriba y Abajo. Arriba, abajo, abajo. Mueve la cintura, adelante y para un lado. Salirte de la silla y coqueta, deja que te agarre la cintura. Linda vaquerita, yo sé que quieres tomar. Yo te cuidaré, te llevaré hasta el cielo. Súbete y en él, no digas nada arriba, porque ya después querrás hacerlo todo el día. Arriba, arriba, abajo, abajo. Muévete chiquita, que no ves, te está tirando. Arriba, arriba, abajo.
S'està veient el Coyote aquí aquestes imatges i em diu, es que realmente estoy igual, es que... Sí, la verdad, o sea, fíjate que ahorita, o sea, bueno, estoy un poquito más, ¿cómo se puede decir? Embarnecido de fuerza, o sea, creo más que, fuerte. Sí, más yo, fuerte. No sé si fue porque hice un poco más de ejercicio. Sí. Lo único que tengo es que es un poquito más de como de cuerpo, ¿no? Sí. Pero en sí yo me veo, o sea, físicamente, o sea, coño. De la cara estás idéntico, estoy totalmente. Estoy de lo mismo, o sea. Y me comentabas también que por desgracia no encuentras ya este tipo de camisas. No, fíjate que no, y las he estado buscando, porque ahora quiero, o sea, es verdad. Hay que adaptarse a los nuevos, a las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Por eso me ven un look, obviamente, sigo siendo el vaquero de toda la vida, pero ahora es un look mucho más moderno. Pero esas camisas me encantaban. Sí, fíjate que no sé cuándo actúas si vas con botas este estilo o las botas... No, ahora llevo vaqueras, botas, las camperas, no, ya, o sea, las camperas que de toda la vida que son de punta, sí. Pero ahora llevo a unas que van por la parte de afuera, o sea, vale. Van ahora hacia afuera. Vale. ¿Por qué? Porque ahora la moda es con los tubos más pegados y cuando me pongo las botas, como son más gruesas de arriba, claro. Bueno, parece una cosa rara. Sí, el sombrero no lo pierdes por no, eso, No, ese sombrero jamás. De hecho, esto es una de las primicias que te voy a dar. Esto ya es la marca de Coyote Dax. Ah, es verdad, que llevas ahí un coyote. Dentro no me había de poco, este es este uno de los gorros de la colección nueva de Coyote Dax. No, está en proceso la página de venta de productos, donde voy a vender sombreros, hebillas, botas, pantalones, carteras de mujer que están quedando preciosas. Está genial, yo un gorro de esos ya me lo pido, ya te lo digo. Uy, es que si tú ves los de las mujeres... Claro. Es que o sea, fíjate, voy a sacar una línea y no es una línea de que voy a llevar, que voy a hacer 100 sombreros, no. Van a ser exclusivos, porque igual, si hago un sombrero de este estilo, de este estilo igual, salen 20, no van a ser más. Y van a llevar un código, o sea, como un 1, 2, 3. Claro. O sea, de esa colección, del 1 al 20, solamente las personas que en verdad tienen ese sombrero van a tener ese código, ese número. Uh-huh. Y está en proceso. Eso también es una buena salida artística, porque sí, quieras verdad. Que no, marcas tu marca concretamente. Y de hecho, estoy para abrir también, o sea, quiero, estoy en planes, estoy en conversaciones, porque también quiero abrir un restaurante que se llame La Cueva del Coyote. ¿Aquí en Cataluña? Aquí en Cataluña. Ah, estoy sí. En todo eso, o sea, estoy como en proceso, o sea, si vengo a romper. Estás a business total, a business así. Total. Como dice Shakira, a facturar, ¿no? Así, también. Sí. Exacto. Bueno, solamente para eso, ¿eh? Porque ya esos problemas humanitarios no, todavía no los tengo. Eso que no te pase. He pasado por todos lados, pero por ahora no. Por o sea, me mantengo firme ahí. No, porque tú eres un hombre muy de familia, muchísimos sí. Años llevas ya con sí, tu esposa. Sí. Sí, muchos. O sea, realmente tenemos ya, bueno, de hecho hoy, hoy cumplimos 30 años de estar 30 juntos. 30 años de estar juntos, madre mía. Sí, nos conocimos muy jóvenes y estamos juntos hace 30 años. Aquí te vemos en una foto con ella, con ¿cómo? Lili, ¿verdad? ¿Cómo he aguantado? No, pero oye, 30 años en un mundo como el de la música, eso es no es fácil. Eso no. Quiere decir que tenéis unos valores muy arraigados. Sí, sí, gracias a Dios, tenemos 30 años juntos, estamos juntos y seguimos juntos. Uh-huh. ¿Y ella es tu gran pilar? ¿Te soporta en todo lo que haces? Es que ella se dedicaba también a la música, ella, bueno, no a la música en sí, ella es productora, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, uh-huh. Trabajó como asistente de producción de cine, trabajó con mucha gente, de hecho, con... Mira, ahora te vemos, perdona que te interrumpa, aquí te vemos con tus niños. Ah, sí, bueno, ya no son niños. Ya son bueno, ahora ya de deben hecho, estar mucho más mayores que chiquillo, esto, claro. Este 28 cumplió... Imagínate, pero aquí... 18 años. Esta es muy chula esta foto, ¿eh? Aquí con la chaqueta, con la bandera americana sí. Y los tres críos. Qué bonito, o sea, ya los tienes súper mayores ahora. Sí, esto ya, bueno, el pero mayor... estuviste muy joven, vaya. Sí, ya es que yo trabajo en la tele. Sí. El tiempo lo dedico en otras cosas. No, pero es verdad que está, se os ve muy jóvenes. Precisamente ahora que dices trabajo en la tele, después de estos grandes éxitos musicales que aquí en España lo petaron todo, te dedicaste también un poco a los reality show. Pues eso no sé si fue una experiencia buena es que o mala para ti. No, mira, todo lo que hagas en esta vida lo tienes que aceptar tal y como es, porque eso ya estaba marcado en tu vida. O sea, el hecho de que yo te diga ahorita, o sea, tú sales ahorita y te caes, es porque ya estaba marcada esa caída en tu vida. Eso lo ibas a experimentar y lo ibas a vivir. La mejor manera de recibir las cosas es, bueno, tomar lo bueno. Siempre lo bueno, no lo malo. Quédate con lo bueno de las cosas. Yo, queriendo y sin querer, estuve en esos realities. No porque quería hacerlo, sino que simplemente fueron cosas que se ofrecieron en su momento.
A mí, como que obviamente pues yo sigo siendo el mismo, estando fuera del escenario o estando dentro de él, pues entraba igual, porque el problema de esos realities es que la mayoría de la gente, porque lo viví yo en persona, la mayoría de las personas que entran ahí, digo la mayoría porque no todas, entran siendo los que no son. Pero tarde o temprano, en menos de un tiempo, terminas siendo lo que en verdad eres. O sea, claro, sacas tu raíz. Es imposible fingir tanto tiempo. Sí. Claro. Entonces yo siempre, o sea, la gente que me vio en un reality o me ve hoy, puede ver que yo sigo siendo el mismo de que entró el primer día hasta el último. Y estando hoy aquí o estando hace 10 años acá. Aquí te estamos viendo ahora imágenes de Gran Hermano VIP en 2004. Exacto. Y luego el reencuentro en 2011, que dio mucho que hablar con el tema de Marta López, pero que ya quedó bien aclarado. O sea, 30 años. Claro, hablan más de lo que... Claro, no, es que... obviamente fueron momentos difíciles aquellos también para ti, porque tú entrabas en una cosa como de pasártelo bien y de disfrutar, y de repente te caes encima con un matrimonio sólido. Pero como tú sabes lo que pasa, es que la gente no, o sea, la mayoría de la gente no entendió que es la tele. Claro. O sea, quien trabaja dentro de la tele sabe que esto es un show. Show, 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 show. O sea, si yo soy una persona con sentido común, con bastante madurez, siendo un hombre inteligente, jamás arriesgaría mi persona o mi familia por estar 5 minutos de gloria en un reality, más cuando no me hace falta, porque claro, yo siempre he sido cantante, artista. Yo entré siendo Coyote Dax, salí siendo Coyote Dax, que dentro de la casa, pues sí, fue el papá, el amigo, el compañero, etcétera, etcétera. Sí, yo soy así, yo soy cariñoso con todo el mundo. A veces mucha gente pensará que soy demasiado cariñoso, pero es que esas son mis raíces. O sea, cualquier venezolano que haya nacido en Venezuela o cualquier venezolano pueden saber que todos los venezolanos somos así, de cariñosos, habladores, besos, mi niña, mi reina, mi guapa. Entonces no por eso voy a faltar el respeto a nadie, ni estoy buscando algo que no tiene que ser. ¿Qué pasó? Que dentro del programa, pues yo no entendía por qué los demás compañeros o otras personas, cuando entraban a la casa nuevos, me decían, ¿y no te preocupes lo que estén pensando afuera? Y yo decía, ¿pero por qué chingo me va a preocupar? Si yo, o sea, el que esté libre de pecado, que tiene la primera vez, pero si yo estoy limpio de conciencia y de persona, a mí qué coño, o sea, tú no me puedes, no me puedes reprochar algo que no sabes, porque igual, siempre di un ejemplo, tú puedes mirar a una persona que esté agachada en la esquina y tú vas a decir mil cosas. Yo puedo decir, si lo veo de allá, digo, oye, esta persona se agachó porque igual le dolía el estómago. Otra dirá, no, estará descansando. Otra dirá, no, pues igual está mirando o está recogiendo algo. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, tú miras las cosas dependiendo de cómo lo ven tus ojos o tu cabeza. Hay tantas realidades como personas. Claro, entonces, tú puedes opinar porque somos libres de opinar y de pensar. Somos de un libre pensamiento, pero el hecho de que tú pienses una cosa no significa que sea realmente la que es. Uh-huh. Entonces por eso yo no me preocupé, salí, me querían montar el circo de que ay, que mi mujer se va, que no sé qué, y ahí está, mira, ahí están 30 años juntos, ahí estáis celebrando. Si eso fuera mentira, realmente esto no existiera, vamos, yo me hubiera separado en ese momento. Y no, mira, como dices tú, o sea, yo tengo muy arraigado mis principios, sé quién soy, sé qué quiero y sé lo que no quiero. El día que en verdad pase, porque obviamente nada, o sea, nada en esta vida es duradera, pero el día que en verdad pase algo en mi vida personal, con mi persona, con mi pareja, con mis hijos, o con quien sea, con un amigo, con mi madre, con quien sea, va a pasar porque tenía que pasar y por circunstancias totalmente diferentes a la que realmente se creyeron o se pensó en ese momento cuando estuve en ese reality. Coyote, y dices que no te arrepientes en absoluto de haber entrado porque la gente te conoció, pero ¿eso te abrió o te cerró puertas musicalmente hablando? No, sí me abrió puertas. Te abrió puertas. Porque de hecho hice muchos conciertos. El problema es que, tú sabes lo que pasa, es que un artista cuando quiere seguir latente y cuando quiere seguir estando en la palestra, o sea, como dicen, en el ruedo, tienes que vivir y estar donde tienes que estar. Yo, lamentablemente, pues bueno, tuve... circunstancias de mi vida, como fue la muerte de mi madre, me llegó mucho, yo me tuve que ir a crucé el charco, ahí pues obviamente tuve que arreglar problemas de herencia, cosas que pasan en todas las familias y en todas las personas, y obviamente eso me mantuvo fuera de
de combate, por decirlo así. Pero no dejaba de ser siendo, o sea, no dejaba de seguir siendo el artista que soy, ni de, voy a dejar de ser el cantante que soy, ni voy a dejar de componer las canciones que estoy. Por eso, ahora que regreso con el nuevo tema que se llama El Coyote Ya Llegó, pues abro otra vez el camino, pienso en volver a estar otra vez aquí, porque realmente pues mi carrera como cantante, como Coyote Dax, nació en España y sigue siendo en España. Que se abren otras posibilidades en otros países, pues bienvenidos sean. Pero mi arraigo, mi carrera, mi ser, mi persona y mi nombre como artista es España. Pues con esa frase, que es bonita y que además nos la hacemos nuestra, nos vamos un momento a publicidad, Coyote, volvemos enseguida y hablamos de esta... Gracias, No, quédate, que volvemos en 2 minutos. No marcheu, que son 2 minutos, ahora tornem. Doncs tornem a ser aquí a l'Íntim amb Coyote Dax, que ens ha estat explicant una mica d'on va venir el seu èxit des del 2001, la seva trajectòria fins ara, que va tenir aquesta petita aturada per temes personals, però que ara ha tornat i amb més força. Y este repertorio además tiene una novedad que no tenían las anteriores canciones, porque tú habías participado en alguna autoría de canción, pero ahora sí. Todas eres tú el creador y el intérprete, ¿no? El compositor. Sí. Fíjate que al principio, pues obviamente, pues empecé haciendo versiones, como la de No Rompas, la de Billy Ray Cyrus, pero en esta etapa ya de mi vida, las canciones, o la mayoría de las canciones, van a ser de mi autoría. Esto obviamente, pues, hace que sea como persona, he crecido como artista, he crecido como compositor, he crecido como intérprete, y de alguna manera, pues, es una etapa que quiero mostrarle al público, que no conoce de mí. O sea, la gente conoce el baile y el line dance como tal, pero debajo de esas capas de cebolla hay un corazón, hay un sentimiento, hay un hombre que tiene mucho más que dar. Entonces, cada gente que vaya quitando una de esas capas de cebolla se va a encontrar cada sorpresa. Y es lo que quiero mostrar. Mantienes el country, pero incorporas algunas novedades, ¿no?, en tu estilo. De hecho, este último disco que va a sacar si sale, obviamente primero lanzó el Coyote Ya Llegó, pero vendrán otros temas dirigidas obviamente con la línea country, haciendo alguna fusión nuevamente a las nuevas tendencias, un poquito más techno, más popero, sin perder obviamente lo que es la línea country. Pero quiero hacer un disco que hable de mis raíces y donde quiero que encuentren un Coyote cantando otro estilo musical, que sí lo canto. O sea, no nada más canto country, o sea, yo nací con la música merengue, salsa, vallenato, el reggae y la bachata. Y estoy haciendo canciones como esas. O sea, igual sacaré un disco o no sacaré un disco, sino iré sacando canciones nuevas donde puedan encontrar un Coyote cantando una salsa. Hostia, vamos a escuchar a Coyote cantando salsa. Ojo, que obviamente esto es para que la gente lo escuche, porque habrá gente que me dirá, oye, Coyote, es que mejor cantas country. Pero habrá gente que descubrirá a Coyote cantando salsa y dirá, coño, no está nada mal. También puedes ampliar público, claro. Exactamente. Y una cosa muy bonita, y ens ho ha explicat abans que ha fet el Coyote Dax, és fer una cançó en català, Sense tu, ma vacareta, que diu ell que és una manera, ja ens ho ha explicat, de donar-li les gràcies a Catalunya, i això ha fet que alguns grans de la comunicació d'aquest país, com per exemple en Jordi Basté, doncs et posessin a dalt d'un pedestal, no? Perquè han dit, hombre, Coyote, es que quieres a Catalunya y por eso haces una canción en catalán. Que eso lo hacen muy pocos artistas, la verdad. Sí, de hecho, cuando estaba componiendo esa canción, lo primero que me vino fue el catalán, porque yo parlo una miqueta catalán, mis hijos hablan catalán, todos mis hijos hablan el catalán, de hecho, pues son catalanes. Y yo cuando estaba componiendo la canción, la primera frase que me salió fue Pentenguic no pude dormir, busco espatons y no es aquí, miro la lluna y pienso en tu, dimana torni a prot meu, digan café para esborrar de mí
el que sent tu per tu i em fa patir. Sense tu, mi vaquerita, sense tu, mi vaquerita, sense tu, mi vaquerita, sense tu, sense tu. I així salió. Sense paraules m'he quedat, sense paraules. L'anàvem a posar amb el nostre realitzador, l'anàvem a posar la cançó, però no cal, Josep Maria, perquè millor que cantar així en directe, és un regal que ens has fet, t'ho agraïm moltíssim. Jo molt feliç. T'ho agraïm moltíssim. Molt feliç. Sí, realment impressionant, impressionant. Tot i així, aquestes cançons, no sé si vaig equivocada, les has escrit la majoria a Los Ángeles? O les has gravat allà? Sí, sí, o sea, les escriví o nacieron en Los Ángeles. Se crearon, o sea, la musa del autor se me despertó en Los Ángeles. Más, de hecho, estaba ahí en una época donde estaba haciendo como, o sea, esa época que estuve como desaparecido no siendo Coyote Dax, o sea, sigo siendo Coyote Dax, pero no como artista en sí, en las canciones de Coyote Dax, estábamos como haciendo como un tipo gira o un reencuentro del famoso grupo donde yo estuve antes, que obviamente fue famoso en Centro y Sudamérica, y íbamos a abrir obviamente pues una gira de conciertos. ¿Qué pasó? Pues obviamente pues lo que pasó a todos, vino la pandemia y esto tumbó y tiró pues obviamente todos los planes abajo. Claro, porque antes de la pandemia tú hiciste una versión nueva de No rompas más. Ibas a hacer el videoclip y el videoclip se quedó dentro de casa confinado con todos, se quedó, ¿no? Con todos, que eso ha sido una mala época para todos. Para todo el mundo fatal. Y para los artistas en especial. O sea, eso fue fatal. Bueno, de hecho yo, gracias a Dios, en México sí hubo un confinamiento, pero bueno, en México es... Un poco más libre, un poco más libre, ¿no? México, viva México y ra, ra, ra. Ahí no fue tan, tan duro el confinamiento. O sea, la gente salía. O sea, no es que podías entrar a un automercado y solamente que hay una persona en un coche. Ahí vamos, ahí... Sí, està bé. Estava més tranquil·lita la cosa. Recordeu, i si heu sentit aquesta cançó en català, doncs veureu tot el nou repertori de Coyote. El dia 4 de març, a l'Auditori de la Caixa, al carrer d'en Font, val la pena, encara queden entrades, val la pena que les busqueu, perquè serà un dels primers concerts que Coyote farà després d'aquesta aturada, no? I per tant, hem d'intentar omplir a l'Auditori de la Caixa com sempre, ¿no? De tota manera, Coyote, de les cançons noves que has hecho ahora, ¿cuáles son las que más destacarías? Pues mira, obviamente El Coyote Ya Llegó es uno de los temas que abre, como quien dice, el camino a otras grandes canciones, como va a ser la de Senza Tu Mi Vaquerita, en español, Sin Ti Mi Vaquerita, estará la de Tú y Yo, habrán otros temas como la de 1, 2, 3, Dame Chévere, Ese Soy Yo Extrañándote, está la de ¿Qué Fue De Ese Amor? O sea, son muchas composiciones, obviamente de eso. También están nuevamente las canciones que son las de, que te digo, de otro estilo, que pueden ser merengue, salsa, no sé, está por ahí. Van a haber sorpresas, esperen cosas buenas, que la gente me siga obviamente por mis redes sociales, por favor, que mi red social Instagram es Coyote Dax guión bajo oficial con doble F. No és la verificada, por favor. Sí, veieu-la, no, perquè l'estem posant ara sobre impressionada a la pantalla, la seva compte oficial, perquè hi va haver qui es va avançar i va fer una oficial que no era oficial. I no la tengo. O sea, yo no tengo el dominio de esa, no sé por qué, y de repente reclamo y le pregunto a Instagram, oye, que soy yo el Coyote. Y no me hacen caso, entonces bueno, como no soy una persona de conflictos y yo vivo muy relajado y lo que me gusta es ser feliz, pues dije, bueno, ya no importa, abro otra. Y entonces tengo la otra. Abre la otra. Me gustaría seguir recordando algunos de tus éxitos para que la gente vaya aquello animándose. Y ahora hemos preparado Dijo Sí. Si tú no estás, me siento triste. Quiero decirte que te quiero y solo te pido que me dejes acercarme a ti. Tú, dijo sí. Es que no podemos poner nada de lo que hemos preparado porque nos lo cantas todo en directo, que es maravilloso. Tú te he oído en alguna entrevista que te has definido, soy como el ave fénix que renazco. Sí, yo renazco desde la ceniza.
Cóllate, ahora pensar un pavo, ¿no? No. Y aparte me ha gustado mucho, porque te he oído en alguna entrevista en Radio Teletaxi, precisamente, que hablabas de Justo Molinero, que siempre te ha abierto las puertas. Encanta ese sepas hombre. Que es un gran amigo de esta casa y particularmente mío. Y hemos querido también hacerle este pequeño homenaje poniendo alguna foto suya. No he encontrado ninguna que estuvierais los dos, pero sí que quería recordarlo porque es una persona que te ha dado muchísimo soporte aquí en España. Muchísimo apoyo, es una maravillosa persona, como hombre, como ser humano. O sea, yo me quedo con eso de las personas. O sea, más allá de que es un hombre con éxito, que ha hecho muchas cosas por esta tierra y por Cataluña, yo me quedo con el ser humano. Un ser humano maravilloso, siempre desde el principio de mi carrera me abrió las puertas, me dio su apoyo. Siempre que vengo, ya sea, vamos, desaparezca, me fui a parranda o no estoy, yo sé que siempre tengo, o sea, toco la puerta y siempre tengo una puerta abierta. Y esto con eso me quedo. O sea, este hombre, papi, te mando un abrazo, un cariño, no sabes el gusto que me daría volver a abrazarte, volver a estar en tus conciertos maravillosos que todavía guardo con mucho cariño los recuerdos de esos conciertos, sí. Entre eso uno de la que era uno de Gaudí, sí. y pues espero verte pronto, papi. Sí, pues mira, le haremos llegar estas imágenes porque a Justo también lo queremos mucho aquí, yo particularmente lo quiero muchísimo. Y sabes que tenéis una cosa en común muy importante. Es zurdo. Que es, no, que los dos estáis súper enamorados de vuestra mujer, porque él de Montse también está, dice que es el pilar de su vida. Qué bueno. Y cuando hicimos una entrevista, con ella también, porque escribe poesía, y la verdad es que me recuerda mucho el tipo de personalidad en ese aspecto. ¿Ves? Por eso es que compaginamos. Sí, ahí estáis bien. Y a tu mujer, precisamente, le has dedicado temas que este, déjamelo poner, como si la luna te hablara, ¿no? Ah, sí. Esa es una de las canciones que empecé a componer. Sí, la escuchamos de fondo porque es muy bonita y nos ha gustado recordarla. Que me flechó tu mirada, que eres lo único en que pienso. Si la luna te hablara, te diría que mis noches se asoman a la ventana esperando tu llegada para decirte que te quiero, que es por ti por quien yo muero, que desde entonces yo te espero y mi corazón te entrego. Si la luna te hablara, te diría lo que siento y te diría que no siento. Juraré amor eterno con su luz. Si la luna te hablara, te diría que te quiero. Madre mía, es que nos falta el público para aplaudirte. ¡Qué barbaridad! Ja lo veis, se l'ha d'anar a veure aquest home perquè és una passada. Us haig de dir, mira, hem obert la porta, que estava jo en maquillatge, i ja l'hem sentit cantar. O sigui, ha entrat sol i ha entrat cantant. O sea, tu vives hablando y cantando al mismo tiempo, casi, ¿no? Pues es que, tú sabes que es que esto es mi pasión. Yo no... O sea, mucha gente me dice, oye, Coyote, porque yo puedo dedicarme a otra cosa. Mira, yo soy manitas. O sea, yo hago, hago remodelaciones, sé de decoración, hago puertas, hago paredes lloronas, muros llorones. O sea, que me puedo dedicar a cualquier otra cosa. Soy muy buen vendedor. Bueno, ya viste que hablo mucho. De que te convenzo, te convenzo. Pero lo que me hace feliz, lo que me llena, lo que me hace sentirme realizado es cantar, es ser artista. O sea, yo no puedo vivir sin cantar, sin expresar mis sentimientos, sin poder demostrar lo que siento a la gente, estar con el público. O sea, no podría ser yo si no esto no tengo en mi vida. Hablando de ser tú, Coyote, has explicado antes que te hizo volver a México, por ejemplo, aparte de otros temas, la muerte de tu mamá. Sí. Y me consta que has pasado, y está bien mencionarlo porque hay mucha gente que pasa situaciones de estas que le parece que el mañana va a ser muy complicado. Has pasado por un pequeño bache de depresión. Sí. Y está bien saber que eso existe, que lo pasamos todos y que se sale al final, ¿no? Claro. Mira, la muerte es una etapa más en esta vida. O sea, realmente el estar físicamente en este plano de vida es lo que te toca vivir. Pero hay más allá. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo en eso. O sea, esta vida es para vivirla el tiempo que tengan que vivirla,
respetarla hasta donde te haga respetarla, vivirla en plenitud, porque yo no vivo el día de mañana, yo vivo el día de hoy. ¿Sí me entiendes? Yo vivo, soy feliz como hoy, río, lloro, todo lo que tengo lo vivo intensamente en cada segundo. En este momento contigo, dentro de un ratito igual, eso, no sé si mañana, no lo sé, yo no pienso en el mañana, yo pienso en el hoy. Entonces, el vivir y el entender que la vida tiene que continuar es una parte más de aprendizaje en nuestro plano de vida en esta vida. Por eso digo, yo a mi madre siempre la voy a tener en mi corazón, la tengo en mi sangre, vamos, fue la que me dio la vida. Entonces, el hecho de que se haya ido de esta vida terrenal o en esta etapa de mi vida, no significa que no la vaya a querer. La sigo queriendo como el primer día. La sigo queriendo y la sigo recordando como aquel día. Es verdad, extraño un poco sus besos, extraño un poco el regaño, la llamada de atención, el que me llame y dice, oiga, no me has llamado, coño de madre. O sea, me decía, oye, coño de madre. Joder, esas cosas las puedes extrañar, pero realmente dentro en mis adentros, o en mi sueño, o en mi reposo de soledad, vivo con ella, siento con ella, respiro con ella. Entonces, son cosas que me llenan y me hacen feliz. O sea, los que se van, que sean felices en la parte donde estén o donde quieran que estén. Yo sé que ellos están aquí conmigo porque dicen que cuando hablas de esa persona, cuando recuerdas a esa persona, es porque en ese momento ella está aquí. Toda persona que te quiera, otra persona que se haya ido, está contigo aquí. Cuando hablas, cuando recuerdas, cuando sientes a esa persona, es porque ella está contigo. Madre, donde estés, si estás por aquí al lado, bueno, no me regañes. Es como esta maravillosa película, ¿no? Que ahora me hacía pensar, de dibujos animados, que salía aquella canción de Recuérdame, que es este niño en el Día de los Muertos mexicano, para que no caiga esto. Nadie en el olvido, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Pero sí. ¿Sabes qué? La gente recuerda a quien verdad quiere. Porque no todos, nadie escoge al padre, a la madre, a los hermanos ni a los amigos. ¿Me entiendes? O sea, te lo das la vida. Porque yo tengo muchas madres. O sea, yo amo a mi madre. Pero yo tengo a muchas señoras que son mis madres también. Las quiero como madres. Tengo a muchos amigos que quiero como hermanos. Tengo más personas de mi sangre, ¿eh? O sea, que a veces puedes como no tener tanta relación como otras personas que no lo son. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí, totalmente. Con eso quiero decir que tú no escoges a quién va a ser tu mamá. La familia te viene, la familia te viene dada y los amigos tú los escoges, eso es así. ¿No? O sea, los escoges y a veces aprendes a quererlos más. Más que a tu misma familia, si es así. Y es, ojo, y te apoyan mucho más. Totalmente. O sea, yo no quiero profundizar en estos temas, pero, o sea, les digo a la gente, o sea, yo me he sentido muchísimo más querido y más apoyado en muchas ocasiones, por fuera, o sea, fuera de mi línea sanguínea, que con mi línea sanguínea. Entonces, eso es muy frecuente pasar. No escojo a mis hermanos, no escojo, o sea, lo que te vienen. Yo quiero mucha gente con mis hermanos. Claro. Y todos son mis hermanos. ¿Qué es lo que te hace feliz, Coyote? ¿Qué hablas de que te hace feliz? La gente sencilla, la gente que vive y que se siente como, o sea, que no me tiene que demostrar nada, ni me tiene que dar nada, ni me tiene que mostrar nada para ser quienes son. O sea, mientras más seas tú, más mejor me vas a caer, más agradable voy a ser, más feliz voy a ser contigo. O sea, ya cuando tú vengas con una postura y a veces siento que a veces hay mucha gente que pierde los pies, que es donde yo siempre tanto de regula y chiquito, cálmate. Ahí es donde yo reboto y me molesto. No me gusta la gente falsa, no me gusta la gente que se siente más que otra persona. Tú puedes tener todo el dinero del mundo o puedes tener todas las relaciones del mundo, pero sigue siendo un humano, sigue siendo un ser humano. Tú me demuestras tu humildad, el ser humano que eres, y vas a tenerme a mí toda la vida. Pero cuando tú sientes que por tener un puesto, por tener un dinero, te sientes mejor que yo, ya la has fregado, porque ahí vas a encontrar ese coyote que no me gusta. El coyote malo. Sí, ese lado malo que no me gusta. Porque todos los tenemos. No los saco todo el tiempo porque la verdad, gracias a Dios, lo tengo aparcado. Pero a veces lo tengo que sacar porque, pues, o sea, a veces es necesario para que, de alguna manera, que me da igual, porque a veces tú le dices a la gente lo que se merece y no te hacen ni caso.
Pero me da igual, yo estoy contento. Te quedas contento. Tranquilo, ¿no? Yo me quedo te muy contento, y digo, no me importa, pero te lo dije. Cansado. Dices que se te da muy bien todo lo que es el bricolaje. El... Sí, mujer. ¿Y qué otros hobbies tiene Coyote Dax? Mira, juego fútbol. De hecho, el año pasado estuve en San Juan de Espí. ¿Sí? Estuve en un campeonato, metí 3 goles, me metieron penal, no me hicieron caso, eso me molestó. ¿Sí? Juego fútbol, toco un instrumento, compongo canciones, pues sí, hago todo esto. O sea, esos son mis hobbies. Hacer canciones, estar con mis hijos, hacer bricolaje, como te dije. No te han hecho, es que eres súper joven, pero como veo que tienes los niños tan mayores, no te han hecho abuelo todavía. No, no, no. No. Pero debe faltar poco porque no. Están mayorcitos. No, ni ganas que de no quieren, no. La juventud de hoy en día, no sé qué pasa, bro. No, o sea, yo empecé muy joven y ellos no, ellos se quieren esperar. Pero es que eso ahora quieren vivir así. Su vida, bueno, está bien, o sea, cada loco con su tema, yo respeto todas las decisiones de cada quien, más de mis hijos, claro, pero no me van a hacer abuelo por ahora. Vale, es que el otro día estaba entrevistando a una periodista también muy conocida que se llama Elisenda Camps, si os recordeu que la veu veure, y me dice, yo soy yaya de 2 nens, y me quedé, porque es que claro, es así, más o menos de nuestra edad, ¿no? Y dices... Madre mía, ¿cómo puedes ser abuela? Dices que lo tuve a mi niña muy joven. Y claro, pero sorprende porque ella decía, yo soy una abuela orgullosa. Y yo digo, ostras, digo, pues suena raro que lo digas porque es súper joven, ¿sabes? Aquello que... ¿Tú sabes lo que pasa? Sí. Es que, te voy a decir algo, ¿no sabes la alegría que a mí me da el haber tenido la paciencia de haber tenido a mis hijos de verdad pequeños y poder tener toda la paciencia, el tiempo para dedicárselo a ellos? Hoy en día son mis mejores amigos. Claro. Yo hablo con mis hijos como si fueran mis hermanos. O más, que más hermanos, más que hermanos. Como si fueran mis amigos de toda la vida. O sea, es una relación, sea, siendo su papá. Pero la gente cuando me ve en la calle, muchas veces me preguntan, oye, tu hermano se fue por allá. Y es uno de mis hijos. Claro, porque tenéis muy poca diferencia generacional. Y entonces cuando nos ven, dice, coño, ¿es tu hijo? No, hombre, ¿cómo hace tu hijo? Dije, sí, coño, es mi hijo. Cuando juego fútbol, que nos peleamos como si fuéramos... Vamos, colegas, o sea, él me riñe en un fútbol porque yo soy muy apasionado. Pues esa es una de las cosas que tengo, ¡guau! Soy muy competitivo. Y cuando he jugado a veces con mi otro hijo fútbol en la cancha, vamos, nos riñó como colegas. Entonces la gente, o sea, ni idea sabe que este chico es mi hijo. Claro. Y ya después me dice. ¿Y Coyote, hay alguna cosa que te dé miedo? Fíjate que no. O sea, tuve miedo realmente a la soledad, a quedarme solo, a no tener... amigos, pero la verdad es que qué miedo voy a tener si soy más chicherichero. O sea, yo donde llego tengo que hablar o tengo que hacer amistades. Hay gente que le cae mal, a gente bien, bueno, me da lo mismo, pero gracias a Dios son más las personas en las que encajo que en las que no. Entonces, pues, realmente no hay que tener, o sea, no hay nada que, en esta vida que le puedas tener miedo. O sea, simplemente vive el día a día, sé constante, lucha y persevera, o sea, sé perseverante con lo que quieres. O sea, si tú quieres alcanzar un sueño, aunque tengas que romperte las uñas, los pies, las manos, tú alcánzalo. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que saber que lo que tú haces y lo que tú vas a alcanzar en esta vida es porque lo mereces y porque eres lo suficientemente talentoso, exitoso y artista para lograrlo. Todos los sueños en esta vida se crean. No seas conformista. Esa gente que dice, ay, bueno, ya tengo mi casa y pues ya con eso ya estoy conforme. No. ¿Qué estás diciendo? Sea avaricioso, en buen plan. Sí, en buen sentido. Tengo una casa, significa que puedes más y que puedes hacer más. Ah, pues voy a tener 2. Ah, es que tengo un coche, pues ahora voy por el otro. Siempre tienes que crear, tienes que buscar más cosas. No todo lo material, ojo. Hoy estoy feliz, pues mañana voy a ser el doble de feliz. Una gran filosofía de vida, Coyote. Claro, así sí, es que a estas alturas de la vida uno no te puede estar pensando, ay, es que me caí, ahora me duele. Mira, el domingo, que estuve en Tenerife, que te platiqué, oye, me di una hostia me caí del escenario. Sí. O sea, di una voltereta y sin querer, pues me eché para atrás y en el escenario, o sea, uno de los bafles, pues como que no lo vi y fui para abajo. Y estaba cantando la de arriba abajo. Pues mira, me caí, eso fueron 2 segundos. Y me levanté como si nada.
Aquello típico que te duele todo. No. Súper digno. No, mucha gente me dice, oye, coño, ¿te estás bien? Decía, sí, estoy perfectamente. No me dolía. La adrenalina, el miedo, claro. La vergüenza, no sé qué. La mucha gente le llama de muchas formas. Pero yo me levanté y lo primero que salté es así, dije, estoy bien. Seguí cantando. Es verdad que después de los días, oye, me duele un poco el culete. Claro. De la caída. Pero no me pasó nada. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces imagínate, si yo ahorita, uy, me voy a poner a pensar, uy, es que me caí, claro. Qué horror, ¿qué va a decir la gente de mí? No, hombre, esto es parte de lo que te tocaba caerte, tío. Te has caído. ¡Aguante, guapazo! Y pa'lante. Coyote, nos quedan 2 minutitos y me gustaría, que se lo pregunte a todos los invitados, ¿qué cosa te haría falta en la vida o qué es aquel sueño que dices, me gustaría cumplir esto? Personal o profesional, me da igual. Un sueño que tengas por cumplir y que te gustaría que se hiciera realidad. Llegar a la luna, porque... Ese está complicado. Llegar a la luna. Complicado. No, complicado bueno, nada. Bueno, no, porque ahora ya está en todo en esta levantado, vida sí. No hay nada imposible. Lo único que no tiene remedio es la muerte. Es la muerte. Porque te vas a otro plano. Pero en esta vida, en esta etapa de mi vida, yo consigo lo que... O sea, yo consigo todo cuanto quiero. Porque así es y eso está decretado. Qué y verás suerte. Tú que dentro de muchos años, no sé si dentro de 10, 20, no lo sé, pero te aseguro que yo un viaje a la luna voy a hacer. Dejarás un sombrero en la luna. La marca Coyote. Coyote, de verdad que ha sido un placer conversar contigo. Creo que ha ido muy bien para que tots els que esteu veient des de casa doncs conegueu bastant millor el Coyote Dax, que m'ha dit ell una frase que m'ha agradat molt i me la faig meva. Diu que se vea, me gusta esta conversación porque es larga, y se va a ver lo que hay debajo del sombrero. Sí. A part de molt bona veu i molt bona música, una molt bona persona, realment. Gracias, nos ha encantado hablar contigo. Si quieres decir algo a tus seguidores, creo que tu cámara es aquella, di lo que quieras. Bueno, mis queridos y nuevos fans, tengo que agradecer infinitamente el tiempo, la espera y la paciencia que han tenido con este artista. Este artista que les quiere dar todo el amor, todo el cariño y todo cuanto tiene para que sean felices. Si mi música, mis canciones o mis letras contribuyen para que tú tengas un segundo de felicidad, yo estaré contento. Muchísimas gracias, Coyote. Gracias de verdad. Gràcies a ti. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Com diu el Coyote, fins la setmana que ve, que sigueu molt i molt feliços. Que vayan el sábado, eh? Oh! I el dissabte a l'auditori.